Pues seguimos aquí en la cosecha de cebollas, güey. Es una cosecha, pero para casera, porque vengo a recoger unas. No son lo que estoy cosechando todo el surco, así que. Miren, aquí encontré esta. Pensé que ya no había, pero. Esto es bueno porque a menos no voy a ir a comprar. Y miren, estoy viendo la. La voy a sacar. Vamos a ver que si está muy grande. De hecho, Leo, son las que se quedaron, entonces. Puede que no esté muy grande. Miren. Sí está grande. Tamaño normal, miren, o sea, lo de mi mano, o sea, buena cebolla para la casa. A menos no gastaré. A mí me gusta mucho ahorrar, economizar. Entonces, miren, vamos, les voy a mostrar, a ver si encontramos más. De hecho, en la casa ya no tengo cebolla, ya para el mes que viene. Otras tengo para estas 2 semanas, 3 quizás. Y voy a empezar a comprar. Y es, digamos que sí es cara. Sí, es poquita cara, así que miren, esto ya saben que lo estoy juntando para volverla a sembrarle. Hay varias que ya tengo para la cosecha, pero esta la estoy juntando para el otro año volverlas a echar a que floreen o a que sigan creciendo con su fertilizante. Entonces, otras, los que les quiero enseñar, miren. A ver si encontramos todavía. De hecho, el video le estoy haciendo es para que si encontramos todavía para consumir. Es que es difícil encontrarlas cuando se secan. Y como teníamos mucha hierba, ya no las encuentras. Entonces, este surco era lleno de cebollas. Miren, aquí va. Entonces era más para acá. Creo que busqué a un lado, pero voy a mostrarles todavía estas. Miren, estas, alguien intentó arrancarlas, pero la tierra está muy dura, demasiado dura. Entonces eso fue lo que no las hizo crecer, miren. Y de hecho todas son, se llaman aquí twins, doble, son como gemelas. Miren, les voy a enseñar. Bueno, estas no sacaron gemelas, pero casi la mayoría. Miren, esta si la cortas te saca todas esas puntas, tiene un montón. Pero todas las que llevé en la casa, todas tenían doble. No sé si nos pasamos con el fertilizante o algo hicimos mal. Miren, es lo que les digo, que no se miran, si notan. Miren, aquí está esta, pero esta por lo visto está chiquitita, pero alguien la pisó, entonces solo la dañaron. No es una cebolla con gran volumen, como las que me gustan. Y si es una chiquitita, no sé qué, parece que sí es grande, miren. Ahí la empecé a ver más gordita. Entonces la voy a enterrar con mucho cuidado para que no... Para que no la rompa yo. Uy, sí, tiene un... Y miren, casi la andaba cortando, aquí le pasé la pala. Otro tamaño bueno, miren. Súper. Este tamaño me gusta. Miren, pues es lo que les digo. Cuando la cebolla está así, está lista para recogerla. Así que... Buena cosecha. Fíjense que solo venía por recoger unas cuantas. Y aún me quedan muchas para allá. Y solo quería un bote para las semillas. Es lo que les comentaba. Y miren, mi bote ya se llenó entre cosecha y la junta de las que hay que juntar. Y aún hay muchos para ahí, si le busco. Yo sé que voy a encontrar, miren, aunque hay otra, miren. Y no quiero que el tractor pase y las desbarate, porque estas las puedo consumir. Y ya saben que es importante a veces el ahorrar un poquito. Vamos a ver qué volumen tiene esa, miren. No la enterré para que no van a decir que luego a veces, la enterró, miren. Aquí estoy rascando con mis manos, miren, y está muy durísimo. Entonces vamos a meterle la pala porque no puedo con él. No quiero ver de qué lado está. Bueno, vamos a enterrársela hasta abajo. Ya de ahí ya se puede mirar. Aquí está, miren. Ok, está. Tiene buen tamaño, miren. Ahí se va, está mirando, miren. No sé si le estorba eso. Sí, sí se mira ahí. Vamos a sacarla a ver si. Bueno, ya saqué para la casa. Para consumir otra semana más. Miren. Y apuesto que voy a sacar tanto. No tiene buen tamaño, pero miren. Ahí está, está buena para el consumo. Miren, aquí estaban los melones. Un venado se los vino a comer todos. Por eso ya, esos ya no los juntamos. Pero esos ya están chiquititos, miren el tamaño. Por aquí miré otro, miren. Estos ya no los juntamos. De hecho, este podría decirte que todo está bien, pero miren, ya la helada lo congeló. Cuando lo congela, ya no sirve. Ok, pues los dejo y voy a seguir con mi cosecha porque el sol está calentando. Es invierno, pero igual está muy caliente.
Nos vemos en otro video.